Definitivamente hoy, las alianzas, por ejemplo, el Frente Amplio, a mí me parece que es una vacilada a sus militantes. Preguntémosle al militante del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRD, qué es lo que opina al respecto del tema. No, eso no ha sucedido. Acuerdos cupulares con intereses por debajo de la mesa que no dejan por claro qué es lo que va a suceder. A mí me parece que eso va y pervierte completamente el sentido de un partido político, en donde el poder debe de emanar de abajo para arriba, y en la sociedad también. Pero en los partidos, que donde debería de ser muy claro que el militante es la última, el último espacio de toma de decisión, la asamblea, pues eso no está pasando. Y lo que está pasando es que están buscando sus cotos de poder para poder gobernar Ciudad de México, para poder tener una alianza a nivel nacional, y seguramente el cascajo de lo que les quede en otras partes.